Yo les estoy diciendo que yo tengo que chotear, ¿verdad? Yo puedo seguir con ustedes. Les entiendo lo que están peleando. No te pierdas. Pero también no nos estén privando. Entiéndanos a nosotros, ¿qué hicieron también tus compañeros? Nos estuvieron empujando. A las mujeres nos estuvieron empujando. O sea, no es porque yo hablo por todos, está bien. Pero no soy responsable de la actitud que tome cada uno. Y tú también lo eres. No me vas a decir que tú tomas la responsabilidad por todos los que nos estaban empujando. Ahí está. Entonces, si yo les estoy hablando como ustedes, mujeres nos empujaron y no les estamos diciendo. No les estoy diciendo. No, exacto, estamos iguales. Solamente te estoy pidiendo esto. Ustedes traen palos, pero no los usaron. Ustedes usaron. Ustedes usaron sus cuchillos, usaron sus armas. Nosotros no traemos. Entonces, traemos los palos. Entonces estoy dialogando con ustedes. Yo no traigo nada. Yo no traigo nada. Solamente les estoy diciendo, queremos clases. Los apoyamos, las personas que estemos conscientes en apoyarlos, pero no necesariamente. Mira, chavos, esta tarde se va a tirar una mesa ahí en mi casa de gobierno. En mi casa de gobierno, trabajo. Sí. Pues no mate a los maestros. Ellos nos ofrecieron un espacio ahí. Esperemos ahí solucionar todo. Les dijimos antes de entrar el chavo, no nos queremos comunicar, no queremos llegar a esto. Las autoridades eso quieren. No, no, déjenos chavos. No, o sea, no tenemos que eso, no estamos diciendo que no sé una respuesta, que nos digan, oye, ¿sabes qué va a pasar? Dígaselos. Ahí nomás nos toman, nos sacan a nosotros como los malos de la película. Ustedes díganos qué quieren estudiar nosotros también.